Listo. Bueno, seguimos aquí en Colombia. Ahorita estamos con mi amigo, seguimos con Eduardo Ardila. Y se alcanza a ver allá, estamos caminando por... Ese es el embalse del Tominé. El embalse del Tominé. Sí. Ah, mira, entremos acá. Venga, vamos aquí, que aquí hay como un grupo de gente. Están tal vez de camping. Buenas, buenas, buenas. Buenas. ¿Cómo les va? ¿Podemos? Vamos, Carlos. ¿No se enojan si nos metemos? No, no, aquí la gente es muy cordial. ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Eduardo Ardila, vengo con mi amigo Carlos Lubiano. Hola. De México. Hola. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo les acabo de ir? Ah, bien, con sus caballos lo están cepillando para montarlos ahora más tarde. Bueno, mira, venimos con Carlos Lubiano, él es de México, nos está visitando, y usted que es de por acá, ¿por qué no nos cuenta un poquito? Mire, vemos ahí el pueblo, sí, tal vez. Sí, aquí estamos en la zona de Guatavita, esta es la zona rural, en las montañas, estos son bosques nativos, y desde aquí alcanzamos a ver la represa de Tominé. En la mitad de la represa era el pueblo viejo, cuando lo represaron, entonces subieron el pueblo e hicieron las casas aquí arriba, como ustedes pueden ver. Ahí donde estaba la... Por encima de la cantera amarilla, ahí es el pueblo de Guatavita. O sea que debajo del agua, donde está el agua que estamos viendo ahora, estaba el pueblo. Ahí está el pueblo, de ahí inundaron para poder represar el agua. Oh. Es una de las reservas que surge de agua a Bogotá. Ah, qué bien. Estamos a una hora aquí de Bogotá, más o menos. Estamos cerquita. Sí. Bueno, le cuento, nosotros somos magos y estamos aquí, le estoy enseñando a Carlos, pues, diferentes pueblos de aquí de Colombia. Pero no sé, nos gustaría hacerles algo. ¿Quieren ver algo? Ah, claro. Sí, claro, los interrumpimos acá. Buenos días. ¿Cómo claro, les va? Sigan. Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Les gustaría ver algo de magia? ¿Hacemos algo? Bueno. Sí. Bueno, a ver, los interrumpo, pero me tocaría dañarles como el juego. ¿Les hay el problema o no? No importa. Bueno, pero antes quiero mostrarles algo. Mire, ya que puedo coger los dados, estamos así y de pronto para que lo vea así. Mira, Carlos, el número 4, ¿se ve bien? Sí. Y al otro lado el número... 2, el número 4, el número 2, 4, y hacemos así, y ahora es el número 3. ¿Ah? Pero intentémoslo de otra forma. No sé, ¿tienen más dados? Ah, sí, mira, ahí en esa bolsita, creo que tengo más fichas. Si tienen más fichas. Ahí en esa, tengo más. Señora, ¿cómo le va? Hola. ¿Cómo está usted de guapa, no? Gracias. Bueno, mire, tienen esta baraja, pero, ay, qué pena, les desorganizo. Regáleme otros dados, si tiene, mira, aquí encontré otro, mira a ver si hay otro, necesito 4 dados en total. Qué pena, les voy a dañar su juego para poder hacer lo que vamos a hacer. Pero mientras que usted busca los dados, hagamos algo con cartas. Mira, aquí tengo las barajas, ¿es que juega mucho? Están todos preparados, ¿no? Sí. Bueno, permítame, voy a mezclar un poquitico, aunque pues ya se ve, son sus propias cartas. Y niño, ¿usted cómo se llama? Lina, yo voy a hacer así, quiero que señale una carta, la que usted quiera. Sáquela, por favor, sáquela. Listo, me voy a girar y quiero que la enseñe, que todo el mundo la vea, que quede ahí grabada. ¿Listo, Lina? Sí. Muy bien, me vuelvo a girar, présteme la carta. Y mire lo que vamos a hacer, la vamos a meter más o menos como en la mitad, que se vea bien. Uh-huh. Ahí sí. Queda la carta, se ve bien, sí, mira. Sí. Sobre la mitad, incluso la podemos cambiar de lugar. No pasa nada, porque lo que yo voy a hacer ahora es perderla en medio de la baraja. Solo hay una forma de encontrarla. ¿Sabe cuál es la forma, Lina? No. Es muy fácil. Es que Lina me diga el nombre de la carta. Si Lina me dice el nombre de la carta, pues yo voltearía y la empiezo a buscar así hasta que la encuentre. Pero no, eso no tiene gracia, ¿no? Entonces lo voy a hacer de otra forma. Pero, ya están los dados. Ya están los dados. Vamos a mirar lo de los dados, miren. Aquí tenemos 4 dados. 1, 2, 3, 4. ¿Cuál de esos le parece que fuera como un dado especial, por favor? Este. Este, entonces lo ponemos acá en la mano. Y como es especial, ahora es de color azul. ¡Uy! ¡Órale! Y lo vamos a colocar, mire, ahí está el dado de color azul. Y quiero que vean algo muy bonito. Si hacemos así, este dado viaja para allá. Y si hacemos así, este viaja acá. Y si hacemos así, este viaja acá. Pero es muy sencillo porque uno puede hacer así. Y ahora todos los dados... están en su posición. No, muy bien. Y este de azul, póngase la mano, Lina, usted que nos había ayudado, apriételo usted misma, cierre la mano y sosténgalo ahí, sople y ahí vuelve a abrir. Ahí está, como al principio. Pero bueno, vamos a hacer algo más. Me voy a meter por acá un momento, voy a molestar. Acá veo algo que me puede servir para lo que quiero hacer. ¿Esto puedo utilizarlo? Sí. Bueno, allá.
Vamos a utilizarlo. Mejor de aquel lado para que no salga la sombra. Ajá. Así. Vamos a utilizar esto. ¿Alguna vez han organizado ustedes dados? No. No, les voy a mostrar, les voy a enseñar una forma muy fácil de organizar dados. Cogen un vaso como estos y hacen así, uno, dos, y ahí están los dos. Órale. Bueno, pero con dos no tiene mucha gracia, entonces hagámoslo así, uno, dos, tres. Y ahora más complicado, lo vamos a hacer con los cuatro, que es más difícil. Vamos a ver si puede, uno, dos, tres, cuatro. Y atención, levante usted mismo, amigo. Pero ahora vamos a hacer algo diferente. Yo quiero que cada uno de ustedes coja un dado. Este lo vamos a dejar por fuera. Usted, por ejemplo, usted y usted, sí. Coja un dado. Lina, no, porque es la que tiene, no se le ha olvidado su carta, ¿no? Listo, cada uno va a lanzar los dados, láncelos sobre la mesa. Va también, lancen. Y ahora coloquen uno encima del otro, en el orden que ustedes quieren. A ver, quitamos esto aquí para que se vea bien, muy bien. No, pero el mío quiero que vaya encima. Listo, cada uno los va a colocar uno encima del otro. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a colocar los dados sobre la baraja. Así como quedaron, ¿verdad? Así, tal como quedaron. Ahí están los dados. Si ustedes miran muy bien, todos los dados tienen sus números por todos lados, pero hay números que no se ven. ¿Cuáles? Estos, que están tapados. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sumar esos números tapados. Entonces miremos el primer número tapado, que es el que está aquí abajo. ¿Es el número? 5. 5, que estaba tapando este, que es el 4. Entonces 5 más 4. 9. 9, este tapado. Más 3. 12. 12 más 2. 14. 14, difícil, difícil. Sí, sí, sí. 14, ¿no? Más 19. Más 5, 19. Lina, quiero que saque una por una carta si cuente hasta el número 19. No. Una, no así, dos, despacio, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, 14, 15, 16, 17, 18, alto Lina, y 19. No, no lo creo. 19. ¿Se acuerdan que ustedes mismos lanzaron? Sí. Distintos números. Sí. Lina escogió una carta, quiere voltear su carta, nombre de su carta, Lina. 8 de picas. Voltéala, por favor, vamos a ver. 8 de picas. Bueno, amigos, muchas gracias. Nos dejamos, nos vamos, Carlos, porque vamos a seguir recorriendo la sabana. Dale, muchas gracias. Adiós. Gracias. Ay, nos vemos. Vuelvan a poner las fichas rápido.